Hola chicos, ya estamos aquí otra vez de vuelta después de un tiempo cuidando a mi nuevo niño. Ya lo enseñaré cuando vayamos al cole. Y nada, para esta semana os propongo una actividad en la que lo único que necesitamos es un cuadradito, ¿vale? Es un ejercicio parecido al que hicimos con la escalera o el otro ejercicio que había 5 cuadrados. Esta vez solo necesitamos uno, ¿vale? Y tenemos 9 ejercicios, 9 ejercicios en 3 bloques diferentes con 3 ejercicios cada uno. Empezamos con pies juntos. El primero, número uno, muy fácil. Dentro, abajo, dentro, abajo, dentro, abajo, dentro, abajo. ¿Vale? Ese sería el número uno. El número dos, lateral. ¿Vale? Y el número tres, de pies juntos. Dentro, fuera, dentro, atrás. ¿Vale? Se trata de hacerlo lo más rápido posible. Cada ejercicio lo tenemos que hacer durante 30 segundos. Y descansamos. Y cada ejercicio lo hacemos 3 veces. Una vez que hemos hecho 3 veces el primero, pasamos al segundo. Vale, segundo bloque, otros 3 ejercicios diferentes, pero ahora con las piernas alternas. El primero es muy fácil. Dentro, dentro, fuera, fuera. Vale, este es el más fácil. Vale, el segundo ejercicio de este bloque. Dentro, dentro, fuera, fuera. Vale, hay que poner los dos pies fuera, los dos pies dentro. Y el tercero, que es el más difícil, dentro, dentro, fuera, fuera, dentro, dentro y abajo. De uno en uno siempre, ¿vale? Este es el bloque de pies de uno en uno. Y el tercer bloque, pata coja. El primero fácil. Todos los ejercicios los haremos primero con la pierna derecha y luego con la pierna izquierda. Dentro, abajo, dentro, abajo, dentro, abajo, dentro, abajo. ¿Vale? Con la pierna izquierda también lo haríamos. Ahora lateral. Derecha, dentro, izquierda, dentro, derecha, dentro, izquierda. Y el tercero, con pierna derecha, dentro, derecha, dentro, bajo. ¿Vale? Esos serían los 9 ejercicios, repito, 30 segundos cada uno, descansamos y cada ejercicio los hacemos 30 segundos. Espero que os guste y lo hagáis lo más rápido que podáis.